Queridos amigos testigos de Jehová y público en general. A continuación quiero tratar con todos ustedes un tema muy importante de lo que enseña la sociedad anónima Watchtower de los testigos de Jehová acerca del Armagedón y qué cosa es. Según la narrativa de sociedad Watchtower, el evento inevitable del Armagedón tendrá lugar cuando la ONU se dirija contra todas las religiones y las destruya a todas, excepto a la religión de los testigos de Jehová, por supuesto. Cuando la ONU aborde su devastadora atención a la religión de los testigos cristianos de Jehová de la Watchtower, el Hijo de Dios, Jesús, intervendrá inmediatamente y destruirá a la ONU junto con todos los demás gobiernos de las naciones de este mundo satánico. Así que Jesús, junto con los 144.000 santos testigos de Jehová ungidos que irán al cielo, matará a cualquiera en el mundo que no sea un testigo de Jehová y que no se haya dentro de la organización de Jehová en la tierra, la Watchtower Sociedad Anónima. Sí, incluidos casi 2.000 millones de niños y bebés. Eventualmente, cuando todos los demás estén muertos en el Armagedón, los testigos de Jehová comenzarán a deshacerse de miles de millones de cadáveres que se hallarán regados sobre la faz de la tierra. Pero en esta labor masiva y horrible de limpiar la tierra de millones de cadáveres putrefactos, tendrán algo de ayuda. Siempre, de acuerdo con la doctrina de la Watchtower, se crearán nuevos cuerpos en los que se inyectarán los recuerdos y las personalidades de todos los que murieron. Además de los que murieron en el Armagedón. Esta es la versión de la resurrección de la Watchtower. Nunca ha estado claro por qué Jehová debería crear estas réplicas de personas muertas durante mucho tiempo. No es nada respetuoso para todas esas personas muertas tener sus sustitutos en circulación con sus recuerdos y personalidades. Esas personas todavía estarán muertas para siempre e inconscientes de la existencia de estos impostores de ellos. Ahora, si usted ha terminado riéndose de la visión del futuro que enseña la organización Watchtower, podemos preguntarnos cuán creíble puede ser este escenario inventado por el cuerpo gobernante que enseñan a sus seguidores sus propios puntos de vista o ideas personales como la verdad que no necesariamente tienen apego bíblico. Comencemos centrándonos en el evento desencadenante que enseña la Watchtower como la verdad, es decir, la destrucción de todas las religiones por parte de las Naciones Unidas. ¿Cómo se destruye exactamente una religión? Una religión es un conjunto de creencias. Las religiones son doctrinas constituidas por un conjunto de principios, creencias y prácticas en torno a cuestiones de tipo existencial, moral y sobrenatural, por lo general basadas en textos de carácter sagrado, que unen a sus seguidores en una misma comunidad moral que creemos con o religión. Lo que la sociedad Watchtower realmente intenta decir como destruir una religión es destruir personas que son miembros de esa religión. Esto concuerda perfectamente con su convicción de la Watchtower cuando en el libro titulado, El misterio terminado de 1917, página 485, afirmó que en 1918 Dios destruiría las iglesias a gran escala y a los miembros por millones. La forma más comprensible en que puedo explicar esta afirmación en el libro Misterio Terminado, antes mencionado, es que este evento implicaría una especie de pérdida de estatus en el cielo de estas religiones católica y protestantes porque antes de 1918 estas religiones falsas tenían aprobación de Dios en el cielo para estar videntes sin ser destruidas. Es pues una pregunta lógica que cualquiera haría, la sociedad Watchtower nos asegura que todo se resolvería en 1918. En cualquier caso, la caída de estas religiones falsas no implicó su destrucción. Por lo tanto, la destrucción debe conducir a más que una mera pérdida de aprobación, lo que lleva a su creencia de que la destrucción de la religión significa la destrucción de las personas que pertenecen a esa religión. En este punto debo preguntar si la gente no fue destruida en 1918, cuando la religión falsa sería destruida, ¿por qué debería pensar uno que las personas serán destruidas cuando la religión falsa sea destruida? Pero esta es una pregunta lógica y aquí, en cambio, estamos hablando de religión. Entonces, las Naciones Unidas deberán a comenzar, según la Watchtower, a atacar y matar a personas religiosas de un momento a otro. Incluso desde hoy, en cualquier momento. Una vez más nos preguntamos. ¿Qué posibilidades hay de que esto suceda? Bueno, exactamente qué tipo de organización son las Naciones Unidas. ¿Están acechando para realizar un asesinato masivo? ¿Tienen acaso la ONU una actitud intolerante hacia la religión? Las Naciones Unidas es una organización para el mantenimiento de la paz. Piensen en ello. Esta es una de las pocas organizaciones en el mundo que fue creada específicamente para evitar la guerra y sus masacres. En cuanto a la intolerancia hacia la religión, leemos en algunos de los estatutos de las Naciones Unidas lo siguiente. El artículo 1.3 dice. Llevar a cabo la cooperación internacional para resolver problemas internacionales de carácter social, cultural o humanitario, y promover y alentar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos, sin distinción de raza, sexo, idioma o religión. Artículo 2.7 dice. Ninguna disposición de este Estatuto autoriza a las Naciones Unidas a intervenir en cuestiones que se refieren esencialmente a la competencia interna de un Estado. El artículo 13.1 dice Desarrollar la cooperación internacional en los ámbitos económico, social, cultural, educación y salud pública, y promover el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos sin distinción de raza, sexo, idioma o religión. El artículo 55 dice. Las Naciones Unidas promoverán el respeto y la observancia universal de los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos sin distinción de raza, sexo, idioma o religión. Y, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, leemos lo siguiente. El artículo 18 dice claramente lo siguiente. Todos tienen derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Dicho derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, y la libertad de manifestar, aisladamente o en común, tanto en público como en privado, su religión o creencia en la enseñanza, la práctica, el culto y el culto y observancia de los ritos. El artículo 30 dice. Nada en esta declaración se puede interpretar como que implica un derecho de cualquier Estado, grupo o persona a participar en una actividad o realizar un acto dirigido a la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades allí enunciados. Es uno de los documentos más importantes y bellos jamás producidos por el corazón de la humanidad. Por favor léelo todo aquí. Luego pregunte si su gobierno o organización religiosa infringe uno o más de estos artículos. Sé que la organización Watchtower viola los artículos 12, 18 al 21 y 26 de esta declaratoria al rechazar y condenar al odio y ostracismo total a los miembros de su religión que deciden salirse de la Watchtower etiquetando los débiles apóstatas asquerosos, desleales a la organización de Jehová. En el escenario de la Watchtower, donde la ONU se moviliza contra las religiones y comienza a matar a sus miembros, también se espera que los niños sean asesinados. Pero, ¿cuál es la posición de la ONU con respecto a los niños? Bueno, existe el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Este es un programa de la ONU que salva la vida. Personalmente he sido testigo presencial de esta excelente organización durante muchos años, y nunca he dejado de impresionarme por el alcance de su ayuda humanitaria. Pensar, aunque solo sea por un momento, que la ONU sería culpable y responsable de matar a los niños del mundo en función de su afiliación religiosa, va mucho más allá del absurdo, si no es acaso cruzar la frontera hacia la locura o insanidad total creer que la ONU haría eso. Cuanto más pienso y más me pregunto qué parte de la religión de la Watchtower he encontrado creíble o oh. Sí, claro, no hay infierno, no tenemos alma inmortal, no existe la Trinidad y otras religiones en cambio si son ridículas y falsas. La Watchtower parece superar a todas las demás religiones falsas, bueno, quizás no a los cienciólogos y mormones cuando se trata de probar el límite de nuestra credulidad. Pero volvamos a la ficción de la sociedad Watchtower. Después de que la ONU ha masacrado a todas las personas de las religiosas, mientras que los muchos más ejércitos de esas naciones religiosas se han sentado a mirar, el Hijo de Dios destruirá todos los gobiernos, lo que significa matar más personas, no solo con el desmantelamiento de gobiernos dado que los gobiernos han perdido su derecho a gobernar en 1914 con el fin de los tiempos de los gentiles, y el Hijo de Dios ha comenzado a gobernar como rey desde entonces, al menos en el cielo en forma invisible. Como la mayoría de las personas de los gobiernos son personas religiosas, habrán sido asesinadas antes durante la destrucción de la religión falsa. Me pregunto cuántos soldados son religiosos. Ya fueron asesinados por la ONU. No quedarán muchos para esta nueva masacre al destruir todos los gobiernos de este mundo. De todos modos, creo que los pocos ateos que se hallen vivos dentro de los gobiernos serán asesinados en esta etapa. Entonces, todos los demás morirán. Los ateos que no fueron parte de ningún gobierno. Cada vez que pienso en los testigos de Jehová, en su cuerpo gobernante que enseña, que los testigos de Jehová que sobrevivan el Armagedón, tendrán una gran labor que hacer después que termine el Armagedón, y que deberán enterrar o quemar los millones de cuerpos de cadáveres en su nuevo orden de cosas, no puedo evitar recordar las imágenes en blanco y negro de los nazis con sus víctimas asesinadas y quemados sus cuerpos. De hecho, el nuevo orden de cosas mundial de la Watchtower de los Testigos de Jehová tiene muchas similitudes con el nuevo orden del Tercer Reich de Adolfo Hitler. Ambos, la Watchtower y Adolfo Hitler, ansiosos por un genocidio de todos, menos de la raza superior o miembros de la organización de Dios, la Watchtower, después de lo cual los sobrevivientes dominarán el mundo y todos vivirán simplemente felices en un paraíso terrenal durante mil años hasta alcanzar la perfección humana como una segunda prueba antes de su salvación definitiva, para llegar recién ser hijos de Dios al terminar el milenio. Y, por supuesto, ambos sistemas requieren obediencia incondicional y lealtad inquebrantable a la organización Watchtower Sociedad Anónima, y a sus líderes del cuerpo gobernante, mejor conocidos como cuerpo de manipuladores y comerciantes. Piense bien en todo esto que le he expuesto, amigo testigo de Jehová, si verdaderamente la religión de los testigos de Jehová enseña doctrinas coherentes y con lógica, y que finalmente vemos claramente que no tienen ningún apoyo bíblico, y solo se trata de doctrinas pseudo-religiosas, mitos, que son las propias ideas personales o puntos de vista de ocho sujetos que han reconocido en la revista de la Atalaya de febrero de 2017, página 26 No recibir nada por revelación divina, no ser infalibles y que se equivocan en materia de enseñanzas doctrinales y en materia de organización. Use su cabezota para que Satanás Watchtower no lo extravíe como a un niño ingenuo, tonto y credulón. Muchas gracias por escucharme. Bye bye.